Muy buenas tardes, bienvenidas y muchísimas gracias a todas por acompañarnos en este programa. Hoy en Actívate con Información y su nuevo formato de entrevistas, tenemos con nosotras a Raúl del Pino, responsable de comunicación de Spanavis, que nos contará todo lo que necesitamos saber sobre la primera edición virtual de la feria. Muy buenas, Raúl, muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Hola, Saray, muchas gracias. Es para mí también un placer estar con vosotros en este encuentro virtual. Bueno, Raúl, después de un periodo de incertidumbre, por fin ya tenemos una fecha definitiva para la primera edición virtual de Spanavis, que se celebrará los próximos días 26 y 27 de marzo. Cuéntanos un poco, ¿qué novedades vamos a poder encontrar en esta nueva y primera edición virtual? Bueno, la novedad es el formato en sí, ¿no? Durante, pues, la pandemia nos ha obligado a no poder celebrar las ediciones presenciales, así que hemos tenido que optar por el formato virtual, que es lo que se está imponiendo en este momento, ¿no? Todas las ferias, ya no solo canábicas, sino de otros sectores, pues están apostando por la celebración virtual de sus eventos. Bueno, como novedad, respecto a otras ferias que hemos estado viendo durante este tiempo del sector, pues vamos a contar con unos 250 stands, cerca de 3.000 profesionales que asistirán invitados al evento y bueno, pues van a ser 2 días, por así decirlo, bastante intensos, donde gente de todo el planeta se va a poder ir conectando a lo largo de diversos usos horarios y bueno, estarán ahí 24. La feria estará pues desde las 12 horas del viernes hasta las 2 de la mañana del domingo. Perfecto. Es una modalidad, como dices, completamente nueva, pero que también ofrece muchas oportunidades, ¿no? La posibilidad de poder estar presente en muchos países a muchas horas simultáneamente está muy bien. Pero eso es una modalidad nueva tanto para la organización como para el público. Así que cuéntanos un poco qué pasos son los que hay que seguir exactamente y qué es lo que tienen que hacer las personas que quieran visitar la feria. Bueno, pues se puede acceder mediante invitación o a través de la compra de tickets. Las entradas son unos 6 euros y bueno, se les da a la persona que haya comprado el ticket pues su acreditación, que sería su usuario y su password, y pueden acceder a lo que sería la plataforma. Dentro de la plataforma, pues nos vamos a encontrar con diversos halls donde están repartidos todos los stands. Y luego también tendremos una sala de networking donde los profesionales podrán hacer sus contactos, agendar reuniones, entrar a diversas salas de chat para mantener reuniones específicas. Y luego también pues contaremos con conferencias de legalidad, medicinal, etcétera, y una zona de conciertos donde los artistas que normalmente visitan las Spanavis de Barcelona, pues van a poder ofrecer sus conciertos. Pues está genial. Creo que, bueno, yo personalmente sí que la estaba esperando con mucha ilusión y me parece genial que se puedan seguir desarrollando este tipo de eventos con nuevas modalidades, ¿no? Al final es una estrategia el hacerlo de forma virtual para reducir el impacto negativo de la pandemia, sobre todo en el sector cultural y de eventos. ¿Y cómo ha recibido esta nueva iniciativa el sector y la comunidad canábica? ¿Y qué respuesta se espera o esperáis del público? Bueno, pues lo que es el sector profesional e industrial del cannabis lo ha recibido con muchísima alegría porque, bueno, para todos está siendo un momento difícil. Todas las empresas estamos sufriendo la pandemia desde marzo del año pasado hasta ahora. Son muchas las empresas que han cerrado. Hemos visto cómo la lista de expositores se menguaba pues precisamente porque habían tenido que cerrar muchos de ellos y bueno, los que están pues están muy contentos de poder asistir y estamos recibiendo la colaboración también de ellos. Y respecto a los profesionales, pues bueno, la verdad es que poder asistir a una feria como Spanavis sin moverte de casa, sin los gastos que muchas veces conllevan desplazamientos, dietas, etcétera, pues bueno, tiene sus ventajas.
¿Y del público qué acogida esperáis por parte del público ante esta nueva modalidad? Pues esta es nuestra gran incógnita. O sea, las ferias que hemos asistido virtuales, vimos que había muy poco público, que apenas había gente conectada. Hay plataformas virtuales que están funcionando como ferias que te metes y no interactúas con nadie, no hay gente. Realmente no lo sabemos. Es un poco más el tirón que tenga. Que el espacio de esta feria virtual va a ser el más grande que se haya celebrado hasta ahora. Entonces, bueno, vamos a ver si hay acogida. Sí que hemos recibido muchos emails de gente preguntando que cuándo se abren las entradas, etcétera, pero no sabemos, no podemos cuantificar ni imaginar cuál va a ser el número de visitantes. Profesionales, ya te digo que sí que hay 3.000, más de 3.000 profesionales registrados y que, bueno, ellos sí que asistirán, no a lo mejor los 3.000, pero sí un gran número de ellos. Bueno, pues las cifras apuntan a resultados positivos, ¿no? Esperemos que así sea. Y bueno, el mundo canábico realmente está acostumbrado a adaptarse sin miedo a las adversidades y a los cambios, y de hecho, con esta nueva edición de la feria lo estamos viendo, ¿no? Como el sector intenta adaptarse y sigue adelante. Hemos tenido, como bien comentabas, muchos sectores han tenido que ingeniárselas con creatividad para poder hacer frente a estos nuevos desafíos. Y bueno, yo tenía que hacerte una pregunta y es un poco que me gustaría saber cómo ha sufrido la organización el impacto de la pandemia, considerando también la cancelación de la última edición presencial de Spanavi. Hombre, a todos nos sentó como un jarro de agua fría que la feria no pudiera celebrarse. O sea, teníamos todo montado, estaban los stands montados, las carpas, estábamos todo el equipo trabajando intensamente allí cuando recibimos la noticia de que la feria pues no podía continuar. O sea, Barcelona se estaba cerrando, estaban empezando a cerrar zonas y bueno, los que estábamos allí, pues escapamos como pudimos los siguientes días porque los aeropuertos fue un caos y todos sufrimos lo que fue aquel momento, ¿no? Evidentemente, luego esto generó muchísima incertidumbre entre todas las empresas que habían participado, como qué iba a pasar después. Fijamos otra fecha que, evidentemente, por cómo se empezó a discurrir todo, no se podía celebrar. Y bueno, tuvimos que de alguna manera compensar a nuestros expositores y sobre cómo iba a ser nuestra relación con ellos y la de ellos con nosotros durante este tiempo, ¿no? También tuvimos que reducir personal, nos quedamos bajo mínimos y bueno, ahora estamos todo el equipo al completo trabajando. Pero bueno, la pandemia sí que nos ha servido también para ver este nuevo modelo de interacción con clientes y público visitante, lo cual nos lleva a estar formulándonos la idea de hacer ferias híbridas a partir de las siguientes ediciones. Porque de esta manera podemos hacer que expositores que no puedan participar físicamente porque están muy lejos, porque no pueden venir, porque no hay espacio físico en la feria, pues puedan participar en una feria virtual y igual también el público, es decir, todos aquellos que no puedan desplazarse a la feria presencial, pues pueden participar como público en la feria virtual. Entonces, bueno, esto es uno de los lados de las cosas que hemos ido aprendiendo. Y bueno, también nuestras publicaciones, como eran Cannabis Magazine o como son Cannabis Magazine y El Cultivador, pues han pasado a tener un formato mucho más digital, a invertir más tiempo en lo que es crear contenido digital, porque realmente la gente donde está consumiendo ahora es en sus casas. Totalmente. Bueno, como has dicho, al final la organización sigue adelante. Es cierto que los efectos de la pandemia también se habrán sentido en la organización, pero bueno, me parece perfecto esto que comentas sobre la modalidad híbrida y las nuevas oportunidades que también podemos sacar de estas situaciones de crisis. Y un poco haciendo referencia a lo que comentas de la edición presencial, me gustaría saber si, teniendo en cuenta la situación actual de incertidumbre también con la COVID-19,
sabemos que hay una fecha para una posible edición presencial de Spanavis. ¿Podemos hablar de una fecha definitiva? Sí, ya las fechas están fijadas para octubre y son el 8, el 9 y el 10 de octubre. Evidentemente, todo depende de la situación en ese momento. Como estamos viendo, pues estamos sufriendo diferentes olas. La gente cuando termina una ola se vuelve loca, vuelve otra ola y así estamos. Llevamos ya pues un montón de meses, ola tras ola y bueno. Un año ya. Sí. Entonces, bueno, no sé, no podemos vaticinar que vaya a ser ya por fin la celebración física, pero bueno, ahí está fijada la fecha. Nuestra intención es que sea en ese momento, pero también hay cosas que escapan a nuestro control. Bueno, me quedo con ese mensaje de esperanza que se está haciendo y que se está trabajando en ello y que al final esperamos que de aquí a unos meses esté la cosa mejor, pero realmente, si se celebra, ¿los eventos volverán a ser tal y como lo conocíamos o obviamente se baraja la edición teniendo en cuenta las condiciones, restricciones y medidas? Pues, hombre, yo creo que ya nada va a ser como era antes. O sea, esta pandemia ha cambiado nuestra forma de ver el mundo, de relacionarnos entre nosotros. Entonces, bueno, o sea, las ferias tendrán que estar dotadas de mayores medidas higiénicas, de seguridad, pues aquella imagen que teníamos de venga, vamos a chupar todos de los vaporizadores y tal, pues me imagino que eso ya no se va a volver a repetir, por lo menos durante muchísimo tiempo. Y bueno, es evidente que no, que las cosas van a ser diferentes, ¿no? Siempre intentaremos que Spanavis siga siendo una fiesta, pero habrá que ver pues qué medidas habrá que adoptar en cada momento específico en la siguiente edición. Genial, pues esperamos de verdad que la situación se mejore y que bueno, que aunque se tenga que celebrar con ciertas medidas, podamos aunque sea compartir en grupo unos 6 o 7 algo, porque la verdad que... Y dentro de este contexto de pandemia que estamos comentando, ahora te quería hacer una última pregunta. Es un poco más personal y no tan relacionada con la feria, pero es sobre la situación actual. Y es, ¿crees que la regulación del cannabis aportaría algo de luz al proceso de recuperación en nuestro país, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos? Hombre, realmente si se legalizara el cannabis en este momento, pues sí que supondría, evidentemente, un aumento en la recaudación, dejaríamos de estar usando medios del Estado para perseguir el tráfico de marihuana, etcétera. Y bueno, estamos viendo que muchos países de nuestro entorno y de Latinoamérica, incluso de Asia, pues están legalizando el cultivo, la comercialización. Entonces, bueno, estamos viviendo un momento de atraso sociopolítico. Y sí, esperemos que esto se solucione pronto y que la industria del cannabis de alguna manera vuelva a florecer por encima de la pandemia. Y bueno, ya sí que esta sí que es la última pregunta, ¿vale? O sea, y siendo consciente del tamaño y de la repercusión que tiene la comunidad canábica y el sector en nuestro país, ¿qué mensaje le darías a las bases sociales, a las entidades, a las organizaciones para que se planten y de verdad luchen por conseguir una regulación en nuestro país que esté a la altura de los movimientos internacionales, que como has dicho, nos estamos quedando atrás? Pues, hombre, esto viene ya muy de lejos. O sea, el movimiento canábico, por así decirlo, en España ha estado aplacado, conformado con una ley laxa. Es decir, bueno, podemos fumar, nos podemos reunir, nos podemos fumar nuestros porros. Si lo haces con discreción no te pasa nada. Entonces, bueno, al final nos hemos acostumbrado. Siempre recuerdo un capítulo de Los Simpson donde se va a votar la ley para la legalización de la marihuana y se les pasa el día, ¿no? Van el día equivocado. Pues esto es un poco, ha funcionado así. En países donde ha habido mayor represión, y estamos viéndolo en Argentina, en Chile,
en Colombia, en muchos países de Sudamérica, pues el activismo ha estado ahí al frente luchando por una serie de derechos que ahora se les están otorgando. Cuando políticamente, de alguna manera, nosotros los podíamos ver mucho más retrasados porque tenían unas leyes mucho más restrictivas. Nosotros desde el año 82 aproximadamente, incluso antes, hemos vivido una cierta legalidad del cannabis, ¿no? La sociedad lo aceptaba, bueno, pues ahí, y ahí se ha quedado la cosa. O sea, creo que ahora, bueno, sí, ahí empiezan a haber lobbies canábicos que están jugando ese papel de presión frente a lo que es el tema político, pero bueno, digamos que no se ha salido, no se ha salido lo suficiente a la calle a luchar el tema. Un poco entonces tu mensaje sería ese, ¿no? Como que hay que salir más a luchar a la calle, ¿no? Y movilizarse. Claro, no conformarse con lo que hay, o sea, hay que ir a por ello. Entonces, bueno, es un poco peliagudo. Bueno, sí, sobre todo lo de movilizarse teniendo en cuenta la situación en la que estamos. Pero sí, se entiende que parece como que esa falsa visión y esa falsa percepción de legalidad al final lo que hace es que te quedes en la inacción y esa legalidad realmente pues, no es real, es una falsa percepción. Es menos, tenemos una ley menos represiva a lo mejor que en muchos otros países, pero todavía seguimos sin muchos de nuestros derechos. Sí, en sí la respuesta es menos reactiva, ¿no? No hay una reacción con la misma dureza, entonces, bueno. Bueno. Esperemos que poco a poco la comunidad canábica, sobre todo de nuestro país, se vaya dando cuenta de cómo va evolucionando todo a nivel internacional y de qué es lo que tenemos que hacer aquí para poder conseguir una regulación integral que al final vele por los derechos de todos y todas y no de forma arbitraria, ¿no? Como ahora estamos viendo. Bueno, Raúl, pues muchísimas gracias por habernos concedido este tiempo y por haber respondido a nuestras preguntas. Que la verdad que nos has dejado súper claro cómo va a funcionar la Hispanabis virtual y bueno, no sé si te apetece añadir alguna cosa más. Nada, invitar a todos los cibernavegantes a que acudan a esta edición virtual de Spanavis, porque va a ser una especie de reencuentro para todos aquellos que solíamos ir a la edición en Barcelona. Y por otro lado, pues agradeceros a Confac y a Marihuana Televisión vuestra labor, porque en estos meses de pandemia ha sido muy difícil para todos. Y todos nos hemos tenido que reinventar y relocalizar en esta nueva normalidad. Así que nada, desearos también mucha suerte. Pues muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, nos vemos sin duda en la primera y nueva edición virtual de Spanabis los próximos días 26 y 27 de marzo.